Hola a todas, bienvenidas al videoblog de Dermopigmentación. Si estás empezando en este mundo del maquillaje semipermanente o si ya llevas años y eres una profesional, puedes ayudar a otras colegas con tus comentarios y experiencia. Podemos mejorar esta industria por medio del conocimiento y la experiencia de las demás. Así que suscríbanse a mi canal y denle a la campanita para que YouTube les avise cuando haga el siguiente video lleno de consejos, trucos y tutoriales. Para las que no me conocen, mi nombre es Catalina Montañez, soy micropigmentadora, tatuadora estética y formadora profesional para el empleo. Mi trabajo consiste en resaltar la belleza de mis clientes por medio del maquillaje semipermanente y también de formar nuevos profesionales para el sector. Hoy, con la ayuda de Bajú Cosmetics, voy a darles una guía básica e informativa para que empiecen a usar la línea Pure de Biotouch en cejas. Ojo, voy a hablar solamente de la línea de monodosis, los frascos pequeñitos. Ojo, no sean piratas, compren solo en distribuidores oficiales, nada de AliExpress ni eBay para comprar pigmentos. Necesitan garantía y trazabilidad en la compra de los pigmentos. Pure Black es un negro mate, es intenso, se aplica puro para los ojos y se puede usar en cejas, pero siempre rebajado con otro tono. Nunca puro para las cejas, por favor. Dark Choco, uno de mis colores favoritos. Lo uso bastante con el fototipo de piel aquí en Canarias. Digamos que es un marrón bastante oscuro, casi negro. Es intenso con un matiz cenizado. Es ideal para personas con cejas oscuras y, por supuesto, úsenlo siempre antes que el negro. Yo siempre uso este y en caso de que a los 30 días todavía vea que no logra el color oscuro de las cejitas, pues le pongo una gotita de negro. Matte Pie. Algo más claro que el Dark Choco, es un marrón de tono medio recomendado para personas con el pelo oscuro. Se puede aplicar directo, no azulea, pero también lo puedes mezclar con el toffee si necesitas aclararlo un poquito. Y súper truco, es ideal para personas canosas, que a veces no sabemos qué tono utilizar cuando llegan esas personas canosas, pues va muy bien y le puedes mezclar con mushroom. Y también se usa mucho en tricopigmentación. Brunette es un marrón medio, es un tono suave, se puede aplicar puro, es ideal para pieles Fitzpatrick 2 al 4, para personas con pieles intermedias o claras con reflejos o mechas castañas. Esto puede oscurecerlo un poquitito con matte pie o aclararlo con amarillo. Medium Ash es un color ideal para rubios oscuros y castaños medios, el marrón medio con un matiz crema acenizado. Coffee es un tono marrón claro, también uno de los colores que más uso en personas mayores que han optado por aclarar su pelo con la edad. Se aplica generalmente en pieles claras e intermedias. Es recomendable añadirle un poquitito de verde oliva para volverlo neutro. Tea Leaf es un matizador para crear castaños y rubios. Es un marrón claro con base ceniza y una composición amarillo oliva. Finalmente, el Milk Choco es un marrón medio con tendencia rojiza. Recomiendo mezclar con Olive Drop para evitar virajes rojos. Ideal para mujeres pelirrojas, con pelo caoba, castaños o matices rojizos. Bueno, esto ha sido una guía básica para utilizar la línea de Biotouch Pure en las cejas. Espero que les haya sido útil. Pueden dejar los comentarios si tienen alguna otra duda en particular, que con gusto trataremos de aclararlo para ustedes. Y recuerden suscribirse a mi canal, dejarme un comentario y un me gusta para alentarme para seguir haciendo estos videos.